Buenos días a todos ustedes. Bueno, quisiera en primer lugar saludar a todos los que nos siguen en el blog, sean de España o de otros países. Hoy vamos a hablar, o les voy a hablar, del sentimiento de la vergüenza y también un poco del sentimiento de culpa. Es cierto que el tema lo he pensado más bien para hablar de la vergüenza, pero como roza bastante el sentimiento de culpa, también voy a hablarles un poco del sentimiento de culpa en algún aspecto, no en todos. Bien, el tema de la vergüenza es un tema, aparentemente, parece un tema simple. Yo mismo me he sorprendido porque, aunque el tema de la vergüenza es un tema que clínicamente siempre lo tenemos en cuenta, cuando un paciente habla de vergüenza, sin embargo, no le había dedicado nunca un exceso de una dedicación grande, no le había dedicado una dedicación, digamos, demasiado extensa. Sin embargo, ahora, al dedicarle un poquito más de tiempo, la verdad es que me ha sorprendido. Bien, en primer lugar, me viene a la cabeza dos casos, yo diría, bastante curiosos, y los dos tienen que ver con la sexualidad. Recuerdo una señora que tenía una vergüenza extrema. Extrema es extrema. Su marido nunca la había visto desnuda. Y llevaban ya casados bastantes años. Recuerdo que cuando hacían el amor, ella tenía que apagar las luces, meterse debajo de la ropa de la cama y, por favor, que a su marido no se le ocurriera encender la luz o algo parecido, porque si no, allí se acababa todo. Era tal la angustia que sentía a que su marido mirara su cuerpo que no pudo nunca quitarse esa vergüenza de encima para poder hacer el amor con su marido. Fue después de una terapia costosa, costosa, porque ese sentimiento que parecía fácil de superar tenía unas raíces tan realmente profundas en su vida, era algo tan enfermizo, tan patológico, que realmente tuvimos que ir mucho más allá, adentrarnos en su vida, para ir, por así decirlo, yendo desde las, digamos, desde las ramas, por el tronco, hacia las raíces y hacia ese lugar que llamamos inconsciente, que en este caso pongo como metáfora del inconsciente esas raíces que se penetran en la tierra y que a veces pueden llegar muy lejos por la tierra. Bueno, pues hasta ahí llegamos para que esta mujer pudiera desprenderse de esa vergüenza tan extrema. Pero fíjese, hay otro caso justamente de un hombre que recuerdo también muy bien. Ustedes saben, casi todos lo sabemos, que los hombres tienen o podemos tener un cierto pánico a tener un pene pequeño. Ustedes saben que se gasta mucha broma sobre esto, sobre el pene grande, el pene pequeño, si es importante, si no es importante, la televisión lo saca constantemente, en los humoristas, en sus chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues aquel hombre tenía realmente un pene pequeño, más pequeño de lo normal, y andaba realmente muy avergonzado. Él había tenido en su adolescencia y su juventud, no había podido hacer el amor con ninguna chica justamente porque, a pesar de que había tenido sus ocasiones, porque realmente no quería quedarse desnudo delante de ninguna chica. Se avergonzaba de ese pene. En este caso, no era tanto el pene, ustedes saben que en psicología le damos el significado que se le da al pene, ese significado, ese simbolismo, es a lo que llamamos falo, que es a la importancia, al valor simbólico, no al pene como tal, como físico, sino al valor simbólico que se le da al pene, niño, le llamamos falo. Bien, estos
todos casos se los digo como entrada a este tema. Hay, en las expresiones populares, hay muchas que se refieren a la vergüenza. Yo he anotado aquí unas pocas, pero hay muchísimas más. Voy a leer alguna que he anotado. Por ejemplo, la primera. Pasé mucha vergüenza. Morir de vergüenza. Si tiene vergüenza, hará lo que debe hacer. Ser la vergüenza de la familia. ¡Qué vergüenza! Caérsele la cara de vergüenza. ¡Qué poca vergüenza tiene! Es muy vergonzoso sentir vergüenza ajena. He perdido la vergüenza o ha perdido la vergüenza. Mire, estaba escuchando ahora, antes de empezar a grabar esto, el último vídeo que hemos colgado en el blog. El último vídeo es una entrevista a un psicoanalista, Bernardo Arribus, que fue analista mío y también maestro, y que fuimos a grabarle una entrevista a Madrid, que ustedes pueden ver porque, como digo, es el último vídeo que hemos grabado. Bueno, pues en el vídeo que he escuchado hace un rato, no lo había escuchado, lo había grabado, había entrevistado a Bernardo, pero no había escuchado el vídeo porque el vídeo está colgado desde anoche, y anoche no lo pude ver. Bien, pues es en el vídeo Bernardo hace alusión a la vergüenza, y además en una situación, vamos a llamarle dramática porque lo es. Su madre, como ustedes pueden escuchar en el vídeo, se suicidó. Y él dice en el vídeo que a veces se avergonzaba de su madre. Dice que a veces lo ponía en ridículo. Fíjese, escuchando esto que dice Bernardo de su madre, qué fácil es entender uno de los significados de la vergüenza. Es decir, es como que él no hubiera deseado que su madre hiciera una serie de cosas. ¿Por qué? Porque de alguna forma disminuían, por así decirlo, ante los demás, su propia autoestima, su propio narcisismo. Es decir, quedaba avergonzado, quedaba ridiculizado ante los demás, ante algunos hechos que, por lo visto, él no los cuenta en el vídeo. Lo que sí cuenta y dice claramente es que su madre se suicidó, pero no habla de esos hechos. Pero deben, más o menos quizá podemos darnos una idea, no de los hechos concretos, pero sí más o menos de a qué tipo de qué características podían tener esos hechos. Bien, pues como digo, hay muchas expresiones que se refieren a la vergüenza. Y si analizáramos una por una solamente las expresiones que les he dicho, podríamos entender con cierta facilidad el significado de la vergüenza. Aparte de las expresiones, hay muchas situaciones referidas a la vergüenza. También he anotado aquí algunas. Por ejemplo, al desnudo. El desnudo produce mucha vergüenza. A recibir ayuda. A todo lo que supone exposiciones en público. Por ejemplo, a cantar, a bailar, a hablar, a entrevistar, a que conozcan ciertas cosas de nosotros, acciones, palabras, sentimientos, deseos. El otro día hice como si dijéramos una entrevista a los miembros de una familia que tiene dos niños, un niño de 9 años y una niña de 6, y le preguntaba al niño, oye, ¿a ti qué te daría vergüenza? Y me decía, dice, a mí me daría vergüenza tener que hablar en público, tener que subir a un escenario para hablar en público. Y la niña me decía, curioso lo que me decía la niña, me decía, porque es muy presumida, me decía, a mí me daría mucha vergüenza salir a la calle mal vestida. Ella es muy presumida. Pero fíjense ustedes lo que me decía la madre de estos niños. Esta madre tiene dos títulos universitarios. Y
Uno de ellos es periodismo. Y me decía, yo no me dedico al periodismo porque una de las cosas que seguramente me habría gustado hacer, pero que tengo vergüenza hacerla, es entrevistar a personas que pueden ser más significativas que yo, como más importantes. Dice, eso no lo puedo soportar, me da vergüenza. Me da vergüenza, decía. Luego, aparte de estas expresiones y de estas situaciones, hay una serie de hechos en los que me voy a detener un poquito más. Por ejemplo, he hablado antes de recibir ayuda. Recibir ayuda produce vergüenza. El otro día leía en el periódico una noticia de una cooperativa de Andalucía, creo que era de Sevilla, donde ante la situación de crisis actual, mucha gente se había quedado en el paro, mucha gente que pertenecía a esa cooperativa, su situación era muy, muy difícil, y los miembros de esa cooperativa y otros amigos habían decidido crear como un banco de alimentos para dar a esas personas. Bueno, pues había algunos que iban a recogerlos a la sede de la cooperativa, pero otros sentían vergüenza de ir a recoger esas bolsas de alimentos. ¿Eh? Fíjense ustedes cómo aquí se ve claramente el significado de la vergüenza. Como si yo voy allí, es como mostrar a los demás que estoy en una mala situación. Es como mostrar que soy pobre, que soy así como alguien que tiene que recibir ayuda. Alguien que no se puede valer por sí mismo. Vean ustedes aquí cómo aquí la vergüenza tiene un carácter narcisista, que hiere, que al disminuir, que al verse la persona como más desvalida por el hecho de que tiene que recibir ayuda, la persona se siente avergonzada, y aquí vemos, como digo, la vergüenza tiene ese carácter narcisista y hiere la autoestima de esa persona. Le hablaré de otro caso brevemente. Voy a hablarle de varios casos brevemente. Otro caso era el siguiente. Una persona, un señor de unos 40 años, no había podido acabar una carrera universitaria porque no podía realmente. Su carácter tan obsesivo y tan narcisista no había podido aguantar, digamos, el tener que someterse a las normas de una universidad, por una parte, y por otra parte, el hecho de tener que recibir ayuda, recibir esas clases, le hería tanto que al final lo dejó. Y cuando venía hacia mi consulta, había unas oficinas de un grupo, de una pequeña empresa, que se dedicaba a, digamos, a hacer excursiones y a hacer escaladas. Y él pasaba siempre por la puerta y deseaba entrar porque a él es un gran naturalista, y yo diría que es un gran experto en animales, en muchas especies. De hecho, tiene un blog que tiene muchísimos seguidores, un gran especialista en rebuilding, es decir, el asentamiento de especies antiguas en las zonas donde vivieron esas especies. Se están haciendo muchas experiencias en este sentido. Él es un gran especialista en este tema. Bien, pues esta persona le daba vergüenza entrar ahí, a esa oficina, porque si entraba, él pensaba que debería haber entrado con un título debajo del brazo, de biólogo, de naturalista, de zoólogo, de historiador. ¿Por qué? Porque entrar ahí a interesarse por ese tema de estas personas que llevaban esta oficina, que era todo lo que tenía que ver con excursiones a montañas, sean grandes o en montañas muy elevadas, es decir, ellos eran también guías de montaña, a veces, como digo, yo hablé un día con ellos y entré a hablar con ellos, bueno, y hacían excursiones como guías a picos del Himalaya, Kilimanjaro, América del Sur, etcétera, etcétera. Bueno, pues él no podía, le daba vergüenza entrar ahí
y tener que entrar como una persona que tenía un trabajo normal y corrientito. Se avergonzaba. Se avergonzaba de entrar ahí. ¿Por qué? Pues porque hería, como en el caso anterior, pero por motivos diferentes, el ideal que él había tenido. Él tenía un ideal. Había tenido un ideal. Había querido hacer estudios superiores, pero no había podido. La frustración de ese ideal y la comparación, su yo comparaba lo que era con lo que había querido ser, con el ideal, era lo que le avergonzaba. Esa comparación entre lo que era y lo que había querido ser. Hay otros muchos casos. Mire, por ejemplo, en relación a la homosexualidad, se ha empleado el término salir del armario. Este tema evidentemente no es para bromear, porque muchos homosexuales en muchos países han sido perseguidos y han sido humillados aquí mismo en España, en la etapa franquista. Bueno, homosexual te podía caer cualquier cosa, incluso ir a la cárcel por ser homosexual. Era un verdadero calvario. Por tanto, no podían salir del armario, no podían decir públicamente que eran homosexuales. Estaban expuestos a una vergüenza extrema y a penas muy duras a veces. Esto ha ocurrido en muchos países y está ocurriendo en otros países. Por tanto, aquí la vergüenza es a tener que esconder una condición que es rechazada por la sociedad y que él vista como una especie de enfermedad o como una especie de mal social. Y por tanto, en muchos países, perseguidos y encarcelados. Hay otro caso, por ejemplo, ¿cuántos hombres, yo diría muchos más hombres que mujeres, esconden una conducta sexual, digamos, hombres casados que suelen visitar locales de prostitución y que se lo tienen absolutamente callado, que es una cosa muy privada, que no la comentan prácticamente con nadie, porque se sentirían avergonzados? Aquí la vergüenza tiene otro sentido, y es ese sentido de no estar de acuerdo con una moral, con unas reglas morales, con una conducta moral, con una conducta ética, que esa conducta expuesta ante los demás, que los demás la conozcan, él la viviría con una gran vergüenza, porque claro, este tipo de personas, algunas de ellas, no todos, otros no tienen inconveniente en decir que van a esos sitios, pero algunos quieren tener ante los demás una especie de alto significado moral con su conducta, pública, o tienen una conducta pública, digamos, de una alta moral, quizá a veces hay que ponerle comillas a eso, y sin embargo, privadamente hacen estas cosas que no quieren que nadie la conozca porque se sentirían avergonzados. Aquí, si se dan cuenta, la génesis de la vergüenza es otra. No es el recibir ayuda, no es tampoco la relación que existe entre el yo y el ideal del yo, como en el caso este que les he dicho anteriormente, sino que más bien tiene el carácter de que la conducta no se adecua a esa moral que, conocida esa conducta por los demás, sería avergonzado. Por ejemplo, siguiendo hablando de la sexualidad, ¿cuántas conductas sexuales que son normales, que son aceptables, que son practicadas normalmente por montones de parejas? Sin embargo, ¿cuántos tendrían vergüenza de hablar de ese tipo de conductas en público? Me refiero al sexo oral, me refiero al sexo anal, me refiero a ciertas conductas fetichistas, etcétera, etcétera. O a usar instrumentos que ayudan a la excitación, consoladores, penes artificiales, etcétera. Y toda la gama de productos que hay en cualquier sex shop que ustedes visiten. Pero mucha gente que eso lo practica tendría mucha vergüenza en exponerlo incluso ante sus amigos o ante sus amigas. ¿Por qué? Porque pensaría que eso es de depravados, es de gente que no es normal. Hombre, yo creo que a estas alturas del siglo XXI,
Hemos recorrido mucho camino para que no nos avergoncemos ya, por lo menos que nos avergoncemos menos, de muchas de estas cosas. Yo siempre digo que cualquier cosa que haga una pareja en la intimidad y que sea de común acuerdo y que no tenga nada violento y que sea elegido libremente por los dos, pues la verdad es que la mayoría de las cosas no tendría uno por qué avergonzarse. Tampoco tiene uno que irla diciendo públicamente. Pero si viene a cuento en algún lugar, hombre, en algún lugar, pues con los amigos o esto, pues a veces tampoco tiene tan y tanta importancia hoy en día decir alguna de estas cosas. Conocí una persona una vez, fotógrafo, que fíjense lo que hacía. Él no era fotógrafo de profesión, tenía como hobby la fotografía. Pero se esforzaba tanto, tanto, tanto en el conocimiento de toda la técnica, de toda la técnica en relación a la fotografía. ¿Saben ustedes para qué? Para cuando quedaba con sus amigos o en algún grupo, él siempre tenía la habilidad de sacar el tema de la fotografía. Y como se lo tenía tan bien preparado, lo sacaba siempre y relucía, él relucía con ese tema. Lucía era el protagonista de la reunión con ese tema. ¿Pero saben por qué? Porque era, en el fondo, muy tímido. Se avergonzaba muy fácilmente y tenía este, llamémosle truco, para poder no sentir esa vergüenza. Porque si no hablaba de ese tema, no hablaba, se quedaba callado. Y los demás eran los que tenían la voz cantante, eran los protagonistas. Y él, al final de esas reuniones, se quedaba con un sentimiento de vergüenza enorme, un sentimiento de vergüenza de sí mismo, como diciendo, qué anormal soy que no puedo hablar de las cosas normales. Y se atacaba a sí mismo y se latigaba porque no tenía esa capacidad. Bueno, pues esta era la válvula, el instrumento que él había elegido para poder salir airoso en esas situaciones. ¿Cuál es la génesis de la vergüenza? De hecho, ya en lo que he dicho, he hablado un poco de la génesis. Más o menos ya he dicho. Bien, pero, mire, hay una génesis de tipo narcisista. Es decir, uno se avergüenza de aquello que menoscaba su narcisismo, que lo hiere, que no lo pone a un nivel alto. Cualquiera le gusta hablar de sus cualidades y de las cosas que hace bien y de las cosas que, pues uno si sabe jugar muy bien al fútbol dirá, hombre, yo sé jugar muy bien al fútbol. U otro si sabe jugar muy bien al ajedrez dirá, yo soy un gran jugador de ajedrez. U otro si es un cantante o un buen médico o un buen abogado o un buen futbolista, ¿no? ¿Por qué? Porque eso eleva, pone la imagen, esa imagen que tiene, ese espejo en el cual él se mira en ese espejo y se ve bastante guapo, se ve como Narciso, el mito griego del que ya hablé en un vídeo, en el vídeo que tengo grabado y que ustedes pueden ver en el blog sobre el narcisismo. Hablo sobre el narcisismo sano y el narcisismo, digamos, no tan sano. Bien, entonces, un origen, una génesis de la vergüenza es el narcisismo. ¿Sí? Muchas cosas pueden herir nuestro narcisismo y nos avergonzamos de no tener esa imagen que quisiéramos tener. Mire, ustedes si observan a un niño muy pequeño quiero decir de meses, verán lo orgulloso que se siente cuando puede hacer algo nuevo, aunque sea mover su mano para tocar algo, ponerse, digamos, tener una postura diferente, poder cogerse a su cunita o a donde esté y levantarse un poquito. Todas esas experiencias, digamos, de potencia,
que le hacen sentir que puede, que tiene una capacidad. Le hacen ser... Además, muchas veces, si ustedes observan a los bebés, hasta se sonríen ellos mismos cuando consiguen hacer algo. Aunque no haya nadie delante, se sonríen. Es como decir, ¡qué conquista he hecho!, ¿no? ¿Eh? ¿Qué conquista he hecho? Digamos que está implícito en la naturaleza humana esa necesidad de pasar de la potencia al acto, de poder convertirnos en seres que podamos desarrollar aquello que somos, tanto físicamente, como psicológicamente, como socialmente. Por tanto, cuando podemos desarrollar eso, nos sentimos bien y nos sentimos fracasados cuando no lo podemos hacer. La vergüenza tiene mucho que ver con el fracaso, con el ridículo, con no poder conseguir aquello que queremos. Y sentimos vergüenza entonces de que los demás puedan darse cuenta. Porque muchas veces nuestra vergüenza no es muchas veces ante nosotros mismos, es ante los demás. A veces, muchas cosas que no se entera nadie, nosotros no sentimos vergüenza. Ahora bien, si de eso los demás lo ven o lo saben, ahí sí que podemos sentirnos avergonzados. Aunque siempre hay una causa de esto, aunque nosotros no nos sintamos avergonzados y esa vergüenza la sintamos ante la mirada del otro, ante que el otro sepa lo que nos está pasando, lo que nos ocurre, siempre hay una explicación más profunda para esa vergüenza. Bien, otro origen, otra génesis de la vergüenza sería que, fíjense, que la especie humana, somos humanos justamente porque hemos creado algo diferente a lo primario. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ustedes ven un perro y una perra, se ven por la calle y la perra está en celo, y el perro, si puede montarla allí, lo hace, y no siente ninguna vergüenza. Tengo en este sentido una anécdota. Yo tenía un pastor alemán, que lo tuve 13 años, que me lo... Bueno, lo llevaron a casa mis hijos y allí se quedó. Tenía un hijo que tenía mucha ilusión en tener un perro. Y una noche que lo saqueaba por la noche, en una zona así ajardinada donde íbamos varias personas, pues se enrolló allí con una perrita. El problema fue que luego no se soltaba. Y yo esperando, tanto el dueño de la perra que había allí esperando, y al final tuve que actuar allí de comadrón y de ginecólogo y de todo para soltarlo, porque si no me hubieran tenido allí, pues hasta la una o hasta las dos de la noche. Logré hacerlo y me fui a casa, pero si no, allí estuvimos un largo rato y aquello no tenía punto final. Bueno, entonces, este es otro origen de la vergüenza, es decir, hemos construido sobre lo primario, sobre lo instintivo, sobre lo pulsional en el sentido más físico de la palabra, digamos, más instintivo de la palabra, aunque la palabra pulsión en psicoanálisis tiene un significado diferente a instinto, pero bueno, para que ustedes me entiendan, hemos construido toda una parte racional, toda una parte más elevada, y en esa parte que hemos construido está, digamos, la moral, la ética, y por tanto, cuando tenemos un comportamiento que no se adecua a esa parte, entonces sentimos vergüenza. No nos apareamos los seres humanos en medio de la calle, como ese perro, como un perro y una perra, sino que lo hacemos en lugares adecuados, en lugares íntimos. ¿Eh? ¿Por qué? Una de las razones sería que se nos caería la cara de vergüenza. ¿Por qué? Simplemente porque, y esto no es una conducta inadecuada, algunos que llegan a ciertas, algunos dicen, bueno, pues deberíamos tener una conducta tal como somos. No, pero es que estos que dicen eso se olvidan de que no somos así. No somos así. No somos simples animales. Somos, si ustedes quieren, animales racionales. Y por tanto, hemos de integrar esas dos partes para realmente sentirnos bien, tanto individual como socialmente. Y si no ajustamos nuestra conducta, nuestra moral, nuestra ética a eso, nos sentimos avergonzados.
Luego, he dicho muchas veces en otros vídeos que somos sociales, somos seres sociales por naturaleza. No es que llegamos a ser seres sociales con la edad, ¿no? Desde que nacemos somos seres sociales. Un niño recién nacido experimenta la necesidad desde el primer instante de tener relaciones. Yo diría, y lo he dicho en otros vídeos, que hay en un recién nacido unas expectativas de una relación idealizada, de una relación que yo incluso en algún trabajo que tengo hecho digo de una relación cuasi mística, porque el bebé lleva en su corazón esperanza y esa esperanza necesita encontrar un objeto que no le defraude, porque si le defrauda, ya desde el primer instante cae en la depresión, en la tristeza, en la decepción, en la rabia, en la impotencia. Y les puedo asegurar que empieza ahí una vida muy complicada y muy difícil si eso es una cosa que se cronifica porque la relación no es adecuada a esa esperanza. Y en un niño, como digo, al existir esta parte, digamos, de un psiquismo temprano, de una especie de espiritualidad innata, de una relación idealizada, de unas expectativas muy buenas, esa parte que es, como digo, que está en la naturaleza social del ser humano, cuando uno es más mayor, necesita tener también relaciones sexuales, por ejemplo, que tengan en cuenta esa parte. Es decir, una relación sexual salvaje a mucha gente no le satisface. Le satisfacen las relaciones que integran ese aspecto eróticamente puro, digamos, o digamos instintivamente más salvaje, por decirlo, más primario, más primitivo, pero también que integra aspectos de ternura, de cariño, de cuidado del otro, de comprensión, de afecto. Y entonces nos sentimos a gusto. Esto proviene de esa parte de que somos seres sociales desde el nacimiento y tenemos unas expectativas no solamente de sentir un placer, sino de sentir una felicidad, de sentir una relación adecuada, de sentir cuando un niño se queda dormido plácidamente después de tomar el pecho, no es sólo porque haya sentido un placer y porque haya llenado su barriguita, no, es porque en ese acto ha sentido amor, ha sentido cariño, ha sentido ternura, todo va junto, todo va unido. Y esto, luego, cuando somos mayores, si realizamos actos que no tienen en cuenta esa naturaleza social, nos podemos sentir avergonzados. La vergüenza tiene también mucha relación con la sexualidad. ¿Por qué? Pues por algo que ya he explicado y he dicho en otros vídeos. Es decir, la sexualidad tiene una parte, digamos, primaria, es decir, una parte de descarga, una parte donde uno podría sentir un deseo y tomar a un objeto con el cual descargar ese deseo sin ninguna consideración, sin ningún respeto, sin tener en cuenta para nada la realidad objetiva, el ser en sí mismo, no un ser para mí, sino un ser en sí de ese objeto. Puede ser una mujer hacia un hombre hacia una mujer, puede ser muchos tipos de relaciones. Entonces, quiero decir que esa parte primaria, que tendería vista en sí misma hacia la descarga, cuando se integra, como he dicho antes, en esa parte más secundaria, si realmente tiene en cuenta las dos cosas, no se siente avergonzada. Pero mucha gente se siente avergonzada cuando tiene una conducta sexual que solo expresa un aspecto primario. Por ejemplo, decir a una mujer una burrada, pues es motivo muchas veces de vergüenza para aquel que la dice, o incluso es motivo de vergüenza ajena. Aquí tenemos otra expresión, de vergüenza ajena. Los demás se avergüenzan
de una cosa, porque un piropo elegante, que tiene cierta elegancia, que tiene una composición buena, pues puede ser bonito para un hombre y para una mujer, pero si es una burrada, pues la verdad es que esa persona puede sentir vergüenza ajena, bueno, otros pueden sentir vergüenza ajena, y él también puede sentir vergüenza. Por tanto, la sexualidad está muy en relación con los comportamientos sexuales inadecuados por esta estructura humana, los comportamientos sexuales están muy, muy relacionados con la vergüenza. Hay una vergüenza sana y una vergüenza enfermiza. La vergüenza sana es aquella que nos protege de hacer, por así decirlo, vamos a llamarle el ridículo, por ejemplo. Es verdad que hay situaciones en las que podemos ser ridículos, objetivamente podemos hacer el ridículo, o podemos tener comportamientos inadecuados, sea comportamientos de tipo narcisista, o comportamientos de conductas con los demás, que evidentemente, si los hacemos, si tenemos esos comportamientos, ese tipo de conducta, ese tipo de palabras, o de acciones, o de gestos, es decir, nos avergonzaríamos de ellos, y por tanto, la anticipación en nuestra mente del sentimiento de vergüenza nos protege de realizar todo eso. Por tanto, aquí, en este sentido, la vergüenza es un sentimiento bueno que nos protege frente a nosotros mismos y en nuestra vida social. Ahí tenemos una parte, digamos, buena de la vergüenza. Hay una vergüenza, evidentemente, enfermiza, patológica o incluso muy grave. Por ejemplo, les he puesto algunos casos, estos que les he dicho al principio, donde la persona puede realmente mutilar su vida, no poder realmente realizar, yo diría incluso a veces, un proyecto de vida, realizar un trabajo o tener conductas que por otra parte son normales, que no las puede realizar porque ese sentimiento de vergüenza es tan extremo que le impide realmente hacerlas. Por ejemplo, lo que les he dicho en la sexualidad, estos dos primeros casos de los que les he hablado, los que les he dicho de este señor que era fotógrafo, o de este otro que les he dicho que no había podido terminar su carrera, y así hay muchísimos casos donde la vergüenza tiene unas raíces inconscientes muy profundas, que impiden que la persona pueda llevar una vida normal. En estos casos hay que recomendar claramente a la gente que acuda a un profesional, que no mutile su vida por este sentimiento de vergüenza. ¿Eh? Mire, me he acordado ahora, además sobre la marcha, no lo había pensado, de una pareja hace ya muchos años que después de 7 años de matrimonio, la chica era todavía virgen. Claro, ustedes pensarán, caramba, vaya caso. Fácilmente concluirán ustedes que una pareja que lleva 7 años así, no es que está enfermo uno, es que están enfermos los dos. De hecho, yo hice una terapia de pareja. Pero lo digo, un caso que me ha venido ahora mismo, y uno de los elementos que había en esa patología era la vergüenza. Era la vergüenza. Bien, entonces, como digo, hay una vergüenza sana que nos protege, que nos ayuda, incluso que nos cuida. Y hay una vergüenza enfermiza, incluso que puede ser muy patológica, que nos puede arruinar una parte importante de nuestra vida. Imagínense, por ejemplo, imagínense una persona que siente verdadera vocación de actor, de salir a los escenarios, sea como actor, como cantante o como cualquier otra actividad que requiera esa apuesta ante los demás, ese escenario ante los demás. Y que, al mismo tiempo, por las razones que sean, tiene una vergüenza muy enferma.
¿Qué va a pasar? Pues que no va a poder realizar su vocación. Y por tanto, va a mutilar toda su vida porque lo que siente como la gran pasión de su vida no lo va a poder realizar. Y esto ocurre a muchas personas. Ahora se llama el miedo escénico. El miedo escénico puede ser algo leve. Muchas personas le puede dar vergüenza, qué diré yo, salir a bailar si no saben, o cualquier actividad así, o ir a un karaoke y salir a cantar, etcétera, o otras muchas cosas. Pero serían cosas leves que no mutilan su vida, pero hay cosas muy extremas. Por tanto, estas cosas extremas hay que tratarlas, hay que acudir a un especialista para liberarse uno de este problema. Quisiera hablar un poco de la vergüenza y la culpa. A veces se confunden, pero no es lo mismo. La culpa tiene un origen que en psicoanálisis decimos que está, es una consecuencia de lo que, lo que llamamos la resolución, la formación y la resolución del complejo de Edipo. Es decir, recuerdan que el vídeo que ustedes pueden ver en el blog que yo grabé sobre el complejo de Edipo decía que un niño toma como objeto de amor a su madre y una niña toma como objeto de amor a su padre. Y los niños tienen también muchas fantasías sexuales. Yo recuerdo mi sexualidad infantil cuando yo era niño y recuerdo que yo tenía sexualidad y recuerdo muchas cosas de esa etapa. Bernardo mismo ha contado en el vídeo que hemos colgado, que colgamos anoche, que colgó José Luis anoche en el blog, ha contado esta sexualidad que tenía con lo que él llama la Olga, que era, por así decirlo, la doncella, si no recuerdo mal, de su vecino, del vecino del piso de sus padres. Bueno, quiero decirles que la culpa procede de que el niño, cuando siente esos deseos hacia su padre, hacia su madre, se da cuenta que ese padre o esa madre es el objeto de amor. El padre es objeto de amor de la madre. La madre es objeto de amor del padre. El niño sabe, se da cuenta, que el objeto de su amor es también objeto de amor del otro. El objeto de su deseo es objeto de amor del otro. Eso lo tiene que reprimir. Y tiene que construir sobre eso otra cosa, que es lo que llamamos en psicoanálisis el superyo. El superyo es la base de la moralidad. Es la base de la conciencia moral, que nos dice lo que podemos y lo que no podemos. El superyo es una especie de censor, de juez, es donde están, digamos, las prohibiciones y también, digamos, las consecuencias de la resolución de todo esto que llamamos complejo de Edipo. Pero entonces, cuando nuestra conducta no se adecua a ese superyo, sentimos culpa. Nos sentimos culpables, sentimos que tenemos comportamientos, pensamientos que son transgresores, que transgreden esa estructura, esa subestructura de nuestra personalidad, que es la que se encarga, por así decirlo, de juzgar al yo. El superyo se convierte en una especie de, ¿cómo diría yo? A ver, de vigilante del yo. El yo es el que mira la realidad externa e interna, la sopesa, la piensa, la analiza y toma una decisión. Pero ojo, que la cosa no es tan fácil, porque ahí tenemos al superyo, que es otra formación diferente al yo, que no actúa así. El superyo actúa de acuerdo a esa interiorización que hemos hecho del propio superyo de nuestros padres. Si uno tiene un padre muy severo, que él tiene un superyo muy severo, va a identificarse normalmente con ese padre y a interiorizar dentro de él un superyo muy severo que luego va a ser muy duro con él. Le va a dar muchos palos, porque no le va a dejar muchas cosas, porque le va a crear un gran sentimiento de culpa. Porque va a decirte, ¿dónde vas tú? ¿Qué haces? ¿Qué has pensado? ¿Qué has deseado? ¿Qué has hecho? Y siempre va uno a estar en un ay con el dichoso sentimiento de culpa que muchas veces no nos deja llevar una vida relativamente gozosa. También diría yo que aquellos que son prisioneros de un sentimiento de culpa exagerado deben consultar a un profesional,
porque el sentimiento de culpa arruina la vida de mucha gente. En el psicoanálisis se ha hecho un estudio muy exhaustivo del sentimiento de culpa. Freud ya, en varias obras, por ejemplo, en Duelo y Melancolía, o al estudiar, por ejemplo, la neurosis obsesiva, hizo un estudio muy exhaustivo del sentimiento de culpa. Y en este sentido, el psicoanálisis ha hecho grandes aportaciones a la psicopatología y yo diría grandes aportaciones a la antropología, a la cultura, porque ha divulgado una imagen del ser humano mucho más compleja de lo que nos creíamos. Una imagen, por eso siempre hablo de que la psicología no puede ser una psicología solamente de lo observable, de lo que se ve, de lo sensorial, de ninguna forma. Pero esto por motivo muy simple, porque es que no somos así, no somos lo que aparentamos. Detrás de lo que aparentamos hay montones, es como un iceberg, que la parte que se ve es una parte pequeña comparado con la parte sumergida. Seguramente no lo sé ahora mismo, el hundimiento del Titanic tuvo mucho que ver con esto, con el golpetazo que se pegó aquel barco tan lujoso contra ese iceberg, ¿no? Pero seguramente si el iceberg hubiera sido solo lo que se veía, a lo mejor no habría pasado gran cosa, pero es que debajo habría toda una montaña con la cual chocó aquel barco, con aquello tan sólido, tan realmente sólido. Bien, entonces, como digo, la vergüenza tiene que ver con lo que he dicho antes y el sentimiento de culpa tiene mucho más que ver con esa resolución de lo que llamamos el complejo de Edipo, a partir de la cual se construye esa subestructura en nosotros que llamamos superyo, que es donde, a través de la cual se construye nosotros la conciencia moral, la ética. Y de ahí, de una transgresión de esa moral y de esa ética, es donde se produce el sentimiento de culpa, que puede ser, como digo, normal, porque el sentimiento de culpa también nos protege. Hombre, vamos a ver, si yo voy por la calle y me dan ganas de dar una patada en los tobillos a alguien, si yo siento culpa y digo, hombre, no le voy a... No, si yo anticipo la culpa dentro de mí, digo, hombre, no le voy a dar la patada en los tobillos a esta persona porque le voy a hacer daño. Si a mí me duele anticipadamente ese daño, no le daré la patada. Pero si no tengo un sentimiento de culpa, como existen algunas patologías, y algunas personas de una forma patológica tienen muy poco sentimiento de culpa, o casi ninguno, o ese sentimiento es muy inconsciente, pueden realmente realizar muchísimo daño. Un daño extremo. En las personas que tienen comportamientos muy violentos, asesinos en serie, aquí en España ahora mismo hemos tenido hace poco un caso que es bien conocido aquí en este país, si ese sentimiento no nos protege de hacer el daño, nos podemos convertir en seres profundamente despiadados, que hagan mucho daño. Bien, este sería otro aspecto del que le quería hablar. Mire, hay un aspecto que, aunque sea brevemente, porque ya me estoy haciendo un poco largo, quiero hablarles. Es vergüenza, moral, religión. De la moral ya he hablado, pero no he dicho nada de la religión. Mire, el sentimiento de culpa... Bueno, les contaré primero una anécdota. Cuando yo era niño, bueno, niño, adolescente, 13 años, había costumbre en España, en los pueblos, de ir, aparte de los párrocos que había en cada una de las parroquias, de los sacerdotes que había como párrocos en las parroquias, creo que era cada año, cada X tiempo, iban unos misioneros. Esto era costumbre en España en aquel entonces. Y recuerdo que, aunque yo no vivía en ningún pueblo, yo vivía en plena huerta, por así decirlo, en el pueblo que había cerca de donde yo vivía, que estaba a 2 kilómetros, vinieron estos misioneros. Mis padres eran muy religiosos, eran religiosos, fervientes religiosos, y querían que yo les acompañara a los actos de estos misioneros, y les acompañaba. Pues, les voy a decir una cosa, hay que ver el sentimiento de culpa que me crearon estos misioneros con las cosas que decían. Voy a recordar una sola.
cuando hablaban del infierno, decían lo siguiente: imagínense ustedes que pudiéramos sacar toda el agua de todos los océanos y todos los mares, gota a gota. ¿Cuánto tardaríamos? Pues miren ustedes, tardaríamos siglos, milenios. Bueno, pues el infierno dura mucho más que todo eso. Eso para que nos diéramos una idea de que el infierno era algo tan terrible que duraba toda una eternidad. Gracias a Dios, la teología actual, la mayoría de los teólogos, por no decir todos, no hablan del infierno ni piensan que el infierno sea nada de eso. El infierno es como algo simbólico, no es un lugar real. ¿Cómo puede, si imaginamos a un Dios amor, cómo puede un Dios amor echar a la gente al infierno para toda una eternidad? ¡Qué cosa más horrorosa! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede compaginar una cosa con la otra, por el amor de Dios? ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo se ha podido estar hablando tanto tiempo de así? Bueno, pues a mí aquellos misioneros me crearon un verdadero trauma. Porque claro, fíjense que yo estaba en la adolescencia, y en la adolescencia uno tiene ciertos comportamientos sexuales, y aquellos señores hablaban de la sexualidad de tal manera que cuando tú sentías ganas de masturbarte, porque yo estaba en plena adolescencia, bueno, aquello era el infierno para toda la eternidad, era algo terrible. Me costó trabajo quitarme aquello de encima, porque era con lo decían con tal vehemencia, con tal ímpetu, con tal pasión, que se me quedó grabado totalmente. Bien, entonces, la religión, porque claro, podemos tener, la imagen que tenemos de Dios es tan excelsa, es tan buena, es tan, digamos, tan sublime, que comparado esa imagen, esas representaciones que tenemos de Dios con aquello que nosotros hacemos, pues muchas veces podemos experimentar una especie de sentimiento de vergüenza y de culpa. ¿Por qué? Porque es como que siempre nos han dicho que uno tiene que llegar desde el punto a parecerse a ese Dios, a imitar a ese Dios, a ser buen discípulo, a ser buen cristiano, a ser buen creyente. Pero muchas veces todo eso, desde esa representación y perfección de Dios, se convierte en una exigencia tan grande que produce mucha culpa y mucha vergüenza, como a mí me ocurrió en estos episodios que les he dicho de mi adolescencia. Entonces, realmente la religión actual, la mayoría de los centros religiosos actuales, ya no lo piensan así, ya no están en este tono. Digamos que han descubierto más a ese Dios de Jesucristo, de los textos evangélicos, que es un Dios que no tiene nada que ver con todo ese terror, ni con todo ese miedo. Pero bueno, hay que ver lo que se nos ha inculcado todo esto, y realmente lo que ha sufrido mucha gente, y todavía puede haber gente que sufra por una especie de malentendida religión, malentendida fe, con el sentimiento de vergüenza y con el sentimiento de culpa. Mire, y no, lo último que les voy a decir, no se trata ya de la religión, se trata de la política. En este momento, en Europa, en España, en otros países también, por supuesto, yo creo que los políticos deben sentir vergüenza, e incluso yo diría que deben sentir algunos mucha vergüenza. Porque si un político es aquel señor que entra en política para servir al pueblo, para ser un representante de los ciudadanos, si no cumple con este cometido, si no está cerca de los ciudadanos, si su quehacer diario no es estar atento a esas necesidades de los ciudadanos, yo creo que deberían sentir vergüenza y deberían sentir culpa. Por tanto, el sentimiento de culpa, fíjense, en este caso, como he dicho antes, puede ser bueno, y el sentimiento de vergüenza. Pero algunos, claro, tienen tan poca vergüenza
y tampoco a culpa, que se permiten hacer lo que les da la gana. Y les da tres cominos lo que le pase a la gente. Ellos, evidentemente, tienen buenos sueldos, tienen montones de privilegios, etc. Y esto no les crea mucho sentimiento de culpa y de vergüenza, sino simplemente, yo diría que algunos están justamente en la política y en una determinada política porque no tienen o porque tienen muy poco sentimiento de culpa y de vergüenza. Los que tienen esa culpa buena y esa vergüenza buena, evidentemente, no se sienten bien cuando no están cerca del pueblo o cuando no dedican su actividad política a crear verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Yo siempre digo que la ausencia de democracia o una democracia débil se cura con mucha más democracia, no con menos democracia. Y por tanto, repito, muchos políticos en este momento se les debería caer la cara de vergüenza. Y por tanto, que lo piensen y que utilicen la vergüenza también para superarse, para ser buenos políticos, para darse cuenta que esa vergüenza tiene solución y que tiene solución estando cerca de los ciudadanos y trabajando para los ciudadanos. Bien, esto es todo lo que le quería decir hoy. Quiero agradecer a todos los que visitan el blog de España, de los países de América del Sur, de América Latina, de otros países, todos los que nos siguen desde Estados Unidos, que cada vez, como he dicho, son más, incluso de otros países remotos. A veces nos extraña que podamos ver gente que nos sigue de Japón o de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Pero así es, esto es Internet, esto es Internet. Entonces, dale las gracias a todos, dale las gracias especialmente a los suscriptores, decirles que tienen ustedes un vídeo colgado desde anoche, que es una entrevista a un psicoanalista que se llama Bernardo Aru, con una experiencia clínica de más de 50 años, pueden ustedes verlo, es un hombre sencillo, es un hombre que ha sido mi maestro, que ha sido uno de mis psicoanalistas y que yo le estoy muy agradecido. Y también a todos ustedes, muy agradecido. Pues nada, que tengan un feliz día y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.